La cartelera, programa cultural del Perú para el mundo, les da la más cordial bienvenida. La cartelera les brinda información de las actividades culturales que se transmite por TV en vivo los días viernes al mundo entero, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Apoyadas, ya, como 150 apoyadas, lo mismo iba,
Y yo soy libre, soy barranquino, soy del barrio, ustedes me conocen, me han invitado y quisiera que me apoyen, ¿no? Y gracias a Dios me apoyaron, ¿no? Sí. Luego con mi banda. ¿También tienes tu banda? Sí. ¿Cuándo recoges eso de tu banda? Bueno, la banda comienza, un día me invitan los viejitos de Barrón, se llama la banda que me invitó. Me invitaron en una reunión, una presentación de un libro en el Cholobar en Barranco. Ya, el Cholobar. Sí, está en Colonés y con la esquina, ¿no? En la esquina, sí. Ya cerraron, pero un lugar bonito fue. Y un día en una presentación de un libro me invitan, pues, para. Me escucharon cantar por ahí, así en plan de vacilón. Y me dicen, no, Palomino, me gustaría que cantes un tema en nuestra banda, ¿no? Y yo estaba con mi primo, Omar, y nos miramos y nos creímos, pues, como diciendo, ay, que compadre está loco. Nos miramos y de repente a las 3 semanas me mandan un demo de un tema, que justo se llama Cholobar, que estaba haciendo el bar. Y me pongo a ensayar el tema y luego nos empezamos a ensayar en estudios de grabación. ¿Por qué te dijiste que estabas soñando? Sí, yo igual que en el arte. Y yo también en el arte cuando me empezaron a invitar a un sitio, yo también pensaba, wow, ¿no? Y luego me invitan y tocamos en la oficina bar, creo que es el tema, en Lima. Sí. Y de ahí, como cuando nos invitan a un sitio, pero sí, pero después dicen para mí, ¿no? Aprende de estos temas, pues. Y ya no era un tema, eran 12, 4, ya hasta 20 temas. Te lo digo una cosa, ahí empezaste a descubrir que tú otra habilidad, o sea, no solamente para la pintura, sino también para el canto. Sí, yo en realidad no esperaba, ¿no? Porque yo la primera vez que me invitaron para cantar en un escenario fue en mi barrio. Tengo un colectivo en Barranco que se llama Colectivo Encuentro. ¿Colectivo Encuentro? Okay. En el que damos talleres a los niños que no tienen posibilidades económicas en Barranco. Todas las vacaciones civiles estamos dando talleres, más ahorita estamos dando talleres. Y bueno, en el colectivo un día hicimos hace 2 años, creo, dos años más o menos, una fiesta así con bandas. Y yo había ensayado todo. Salió chévere el ensayo. Pero ¿qué pasa? Que cuando voy al barrio y veo el escenario, veo las luces, todo, y me dicen, Palomino, te estamos esperando, ay, 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 ahorita vengo. Y chapé mi carro y me fui a mi casa, tío, miedo escénico. Y no, de mi casa me llamaron, ay, Palomino, ya estamos acá. Yo estaba bien metido en mi cuarto. ¿Qué? ¿Te asustaste? Sí, eso me pasó. Eso me pasó. Ya, eso me pasó. Nunca lo cuento, pero bueno. Ya no salía. Al día siguiente lo vi, ay, ¿qué pasó? No, que estuve mal. Pero me dio una situación que nunca me había dado. Pero siempre a veces, eso es a los artistas les pasa una vez. Bueno, cada uno tiene su forma como de agua, ¿no? Sí. A mí me dio eso. Pero desde ahí, ya después empecé a tocar, me invitaron al Cholobar y ahí fue que como me miré con mi primo como diciendo, la vez pasada me escondí. Sí, y ahí dije, no, acá ya se pasan todos esos temores. Y de repente empecé tocamos en un bar, tocamos en parques, nos invitaron al festival, al aniversario de Iquitos, a tocar, Iquitos. ¿También tocas? Canté, canté en Iquitos. Entonces, espérate, pues entonces. ¿Compositor e intérprete? No, una especie de perro más. Mi locura no hoy. Entonces, lo que fluya. Después me invitaron a Europa y de hecho, pues que en Europa no perdí la oportunidad. Pues, yo me acuerdo de que me dijeron, yo sabía que porque era negro, me iban a decir, ese negro debe tocar cajón, debe cantar, debe hacer algo. O bailarín. Y entonces, yo no toco cajón. Aprendí 2 meses antes de mi viaje, en mi colectivo, y mi amigo Ian Carlos, que daba clases de cajón, me agarró y me enseñó, eso para aprender. Y yo agarro y 2 meses me pongo a aprender eso, y cuando llego a Europa, mi representante me vende como músico. Es artista, también es músico. Y le dije, yo no soy músico, le digo, yo no soy aprendido nada, pero es músico. Y me hacen tocar, me invitan a un jammy en Europa, en el Conrad Bar.
El que está en el casco viejo del Luxemburgo. Ya. Y ahí yo llego al Conrad, si veo la. La pelas de estrella, pues la que llega de música. Sí, yo llega de todo, ya. Yo llego allá de un bacán y veo que la gente, estaban los músicos italianos, habían de Costa de Marfil, habían de todo el mundo. Y mi amigo el venezolano tocaba la tumba. Y cuando los veo todos sentados, dije, ah, qué chévere, ya comencé, estoy ahí, me fui a un lado con mi representante y dos amigos más, Philip y otro amigo más, luxemburgués. Y de repente me dieron como buenos, me dieron ticket de cerveza, como me dan a todos los músicos. Ya. Me tomo una cerveza, me tomo otra. Y ya, pues ya estaba ya ya estaba ahí más o menos, estoy y mirando el show. Y en eso me dicen, Palomino, ven. Y dije, ahora qué hago, caballero, y ahí me metí el valor, que nomás. Y en eso, pues pura gente europea, ahí y yo agarro y echando el cajón, porque ahí el cajón no tiene para sentarse nada más. Ah, ya, ya. Le meto un repique, y la gente se pone así, y yo dije, ah, no, ya, me lo meto al bolsillo. Así que empiezo a tocar, y el músico italiano, el bajista, me mira y como me da la aprobación, y él empieza a meterle el bajo, el de la tumba también le mete, mi amigo de Costa de Marfil, un africano que se me hizo pata también, le mete y hicimos un show bravazo, sin saber leer ni escribir. Yo decía que ni que me escuchen los cajoneros, pero no decía. Pero yo ahí la hice chévere, salí pelín paja, la gente le encantó. Y de ahí no sé cómo a mi representante, a Lelita, le dicen, Palomino, te han invitado para un evento con unos hindús. Bien. Ahora qué hago. Me voy a la India. Ahora qué hago. No, en Luxemburgo están. No, me invitan, ¿ves? No, y hay un performance de música con danza, que nunca lo había visto. Y fue alucinante. Sí, seguro. Y en eso ya dije, ya acabó esta vaina, ya qué chévere. Y me sacan, ve, y me sacan unos instrumentos, ve, que yo no sabía cómo se toca, y dije, pucha. Y ella va a tu izquierda, y ella, todavía no tenía mucho contacto. Ah, ya, sí, así, okay. Y me sacan, y para eso había un bajista, sí, barranquino de mi barrio. Ya, barranquino, y el hombre me dice, no, Palomino, yo te toco el bajo, nomás música, que yo voy a darle como el cajón a alguien, ve, nomás. Ya, no hay problema. Y empieza a tocar como el cajón en inglés. Y los hindúes me siguen el ritmo todo. Y ahí me metí nomás. Y me triunfé de nuevo. Pucha, y de ahí fue otra todavía. De ahí fui voluntario en la Cruz Roja. Fui voluntario para dar un taller. Yeah. Y también me pusieron, me partieron la ropa a los refugiados de Irak y Siria, y por ahí me salen invitando unos africanos, porque ya se enteraron que estaba ahí tocando, claro. Pero dado un taller también, claro, en la Cruz Roja de percusión. De percusión, ya. Y los africanos dan los instrumentos africanos, todo. Yo me sentí un gay, le agarré un par de palitos nomás, y después se tocar así estaba, y ahí estaba con ellos, que apoyaban. Ellos dieron el taller, yo estuve espectador, pero fue increíble porque llegó un momento en que estábamos en un bosque en Luxemburgo, sí, y terminaba el taller todos y ellos empezaron a hacer a tocar y a hablar cosas que no entendía obviamente, ¿no? Y yo dije, ¿qué están hablando? Y empiezo a tocar y empiezo, ay, cabana, cabandonga, ¿qué tiene el cabatín? Y le dijo chiquitín, ah, cubica el candonga, y en ese escuchando y tenía un intérprete, dice, ay, le dicen a mi intérprete, eso hacen en mi país también, ¿no? Qué chévere, ahí nos subimos, pues, como un rasgo. Fue brutal, o sea, yo, la cuestión fue que yo nunca en mi vida dije, no puedo, yo voy y voy a hacer todo lo posible por sacar adelante la invitación que me han hecho representando a mi país. Claro, eso quiere decir, eso. Y yo me fui con esa y con eso. Ahora, tampoco te he contado de que yo llego el tercer día. Yo llego primero,
¿Cómo? Llego a Luxemburgo, pero para llegar a Luxemburgo primero tomé un avión porque me busqué un pasaje más barato. Claro. Y tomé primero un avión que me llevó a Ámsterdam. Primero al aeropuerto de Gaulle en Francia. De Francia a Ámsterdam, y de Ámsterdam me dejó en Bruselas. Y de Bruselas llegó una combi que me llevó hasta Luxemburgo. ¿Combi? No, un tren. Un tren. Y llego a Luxemburgo, fue lo caso, fue ver otro mundo. Claro, sí. Él me cambió el panorama, me cambió todo el alegría de Europa. Nunca había salido yo de Perú, nunca en mi vida, no había ido ni a Chile, ni a Bolivia, ni a ningún sitio. Claro. De arranque sin saber idioma, nada, me fui a Europa. Y ya pues y llego allá y me dicen para mí, no, va a pasar el Duque de Luxemburgo. No, vamos a hacer el carburo y empiezo a carburar. Y me dicen, tal sería eso un cuadro. Y yo había llevado mis discos. Siempre estaban de traer tus autoproducciones, tus CDs. Sí, claro. Yo me había ido con dos maletas y había agarrado ese tubo de desagüe de grandazos y me había hecho un par de lienzos. Y así me fui. ¿Con tus lienzos? Con mis lienzos, con todo. Ya. Y Lely me dice, Palomino, va a pasar el Duque de Luxemburgo. No, y ya yo me quedo en la chapa. Jefe de Estado. Claro, ese es el Duque, pero es un ducado, Luxemburgo es un ducado. Y Luxemburgo es la sede de la Comunidad Europea, que reúne 28 países de Europa, ¿no? Y el día que iba a pasar estaba toda la prensa internacional. Mal estaba toda la prensa internacional. Y yo me quedo, me acuerdo una madrugada y ese día que pasé en la mañana haciendo su retrato del Duque. Y a las 2 de la tarde, que más o menos pasaba, yo estaba con el cónsul de Perú en Bélgica, mi pata Joshua Buray, que está viniendo este lunes. Ah, ya va a estar acá. El lunes va a estar acá, el lunes viene. Y agarra pues y pasa el Duque, buscando con él, cómo llegar al Duque. Y hasta que pase el Duque, y los de la embajada me cuelean, tú tienes que decir un regalo para su alteza royal el Duque de Luxemburgo de Perú, ya porque no sabía inglés, un regalo para su alteza royal de Luxemburgo. Y así tuve que pasar el cordón policial. Claro, el cordón policial vieron la foto del Duque, se rieron y le pasaron la voz a los fotógrafos oficiales. Yeah. Y los fotógrafos oficiales vieron, se rieron y empezaron a tomar fotos y le pasaron la voz a la asistenta. Y la asistenta me vio también y le pasó la voz al edecano. Y el edecano se me acercó y le dijo, espérate un ratito porque fue una sorpresa de invitar 3-4 idiomas. Y dijo, en un momento que ahorita logré el señor Duque con una sonrisa. Y en eso el Duque voltea y me ve. Y llevo un regalo para su desarrollo del Duque de Luxemburgo. Me ve y se sonríe. Y empezamos a conversar. Y ese fue el mejor momento de la colonia peruana ahí. Porque llegar al Duque me hizo ser un artista royal. Soy un pintor royal sin querer. Los royal son los artistas que pintan a miembros de la realeza. O sea, duques, príncipes, ¿no? Rey, no, ya, ahora soy un rollo. Y lo pinté pues al Duque y le entregué el regalo, todo, y eso me abrió las puertas porque en toda la prensa internacional estaba ahí de Europa y Luxemburgo chico y todo. Sí. La cuestión que al día siguiente todo quería que esté en su. Me pintaron para todos sitios. Pero claro, sí, saltando de Salamanca. Ahí conocí a Alemania, Francia, Holanda. Sí, porque había otros estados en Alemania. Holanda, sí. Estuve en Trier, estuve en Alemania, en Francia, en Bélgica, Holanda, en Roermond, en Luxemburgo. Y como yo no sabía el idioma, que era lo único que hacía, buscar la foto con el Duque que se me enseñaba. Me decía, ¡oh! ¡Nice! Y desde ahí agarraban y como sea se comunicaban con esa foto con el Duque que triunfé allá. Pues, pero ¿sabes qué cosa pasa? Si no, un poquito hablando de la filosofía de la vida,
por ahí tenía que caminar con maestro. ¿Sabes qué? Eso era para ti, no era para otro. Sí. Porque tú dices, no, ¿y por qué a mí? Es que era para ti. Pero justamente ahí está, pues, ¿no? Ese atrevimiento. Las personas que triunfan en el mundo son las que se atreven a hacer algo que otros no lo harían. Y un poco el liderazgo. Entonces, y eso no es lo que has hecho. Eso es lo que has hecho. Y a mí que le digo, no, no, ya. Sí, no, 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 claro que sí, claro que sí, pero ¿qué cosa pasa? Pero también eres un embajador del Perú. Ah, ese es otro tema. O sea, ¿Por qué? Eso me dijo el embajador del Perú allá, me dijo Palomino, seriamente me dijo Palomino, que tú has logrado lo que muchos embajadores quisieran lograr, que tienen nombre, que han estudiado, que tienen dinero. Tú has llegado a darle un regalo personalmente al Duque. Y tu regalo va a estar en el museo del Luxemburgo. Sí, 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 sí. ¿Cuántos quisieran hacer lo que tú has hecho? Por supuesto. Tú eres un embajador del arte acá, sí, ¿no? Sí. Y lamentablemente que esas noticias, pero yo no estoy en combate ni estoy en guerra, sino ya estuviera hacia arco ahí, claro, pero sí, claro. Hay cosas muy importantes que no solamente yo, sino un montón de peruanos hemos hecho, que lamentablemente no son muy publicitadas, ¿no? Porque acá siento que en este país nos conviene mantenernos ignorantes, les conviene mantenernos sin saber la cultura, ¿no? Además, en los colegios no apoyan mucho la cultura, lo digo con base, porque claro, yo ahorita soy papá soltero, yo tengo un hijo de 13 años que hace un mes me dice, papá, quiero irme a vivir contigo, ¿no? Y me cambió todo el esquema, pues, porque yo no le voy a decir jamás no. Claro. Y ahora él vive conmigo. Yo acá contigo puedo pintar, le gusta la música también. El alumno. El músico también. Y ya yo ni corto ni perezoso, ni que vente, pues, siguiendo, ¿no? Ahora estoy un amo de casa, soy. ¡Amo! Tengo que cocinarle, tengo que hacer un montón de cosas. No, yo contento, pero a lo que voy es que me voy a los colegios a buscar, pues, matrícula, porque yo vivo en Chorrillos. Yeah. Y para mí fue un poco molesto en que haya colegios que le diga de que me digan que acá no apoyan la cultura, quizás en otro colegio, pero acá no apoyamos lo que es arte, no apoyamos, no. En uno de esos colegios se realizó mantenimiento en Chorrillos. Sí. No, llegué a un colegio en el que voy a trabajar este año como padre de familia apoyando a los chicos, ¿no? Correcto. Voy a apoyarlos porque el colegio se llama San Pedro de Chorrillos, quieren cambiar los límites de violencia de los chicos mediante el arte. Claro, y yo los voy a apoyar en eso, ¿no? Claro, yo los voy a apoyar en eso. Estoy empezando un trabajo y espero Dios mediante poder culminarlo de la mejor manera, ya que voy a tener apoyo también de allá de la gente de Europa que me dijeron por lo mío. ¿Ya te conocen, pues? Con lo que has hecho, tú llegas a Ranco, llegas a Perú y haz tu asociación que claro, acá te vamos a apoyar en lo que podamos, ¿no? Y acá se puede apoyar, me dijeron. Y ya estoy en eso, ¿no? Estoy en eso. Pero veo que tienes mucho, haces mucho labor filantrópica. Eso es bueno, pues apoyar. Sí, yo a veces no chamba. No hay tantas cosas, pero no puedo dejar de hacerlo. Sí, pues. No, a veces me dicen, Palomino, que esto, que el otro, pero no puedo dejar de hacerlo porque lo que yo haga, lo voy a transmitir a mi hijo, o sea, a mis hijos. Por supuesto. Y ellos van a transmitir más adelante a su familia, ¿no? O sea, si yo me pongo en un plan de no apoyar porque no me pagan, claro, no me pagan, no lo hago. Porque sí, me voy a quedar en deuda conmigo mismo y más que. Si Dios me da un talento gratis, yo tengo que ese talento también darle a la gente, ¿no? Yo sé que necesitamos trabajar, necesitamos dinero, necesitamos tantas cosas, ¿no? Pero ya, como dice, pronto llegará el televisor. Pronto llegará, trabajo. Pero fíjate una cosa, también es una situación, es una cuestión antirrinada. Porque hay algunos que no dicen, no, no hay la casa, hay luz, desaparece. Pero la actitud, o sea, la actitud, la mentalidad ganadora, la mentalidad positiva, porque por donde has caminado tú, ¿cuánto quisieras haber vacilado?
personal para ti. Acá estoy leyendo un comentario donde tú manifiestas, dice, una experiencia increíble haber conocido al Duque de Luxemburgo y que haya visitado mi muestra y que se haya llevado algo mío. Ya, ya. Sí, él se llevó el obsequio que le dije. Sí. Pero también Xavier Bettel es el primer ministro de Luxemburgo y ministro de Cultura de Luxemburgo. Él me compró un torito. Ese lo tiene ahí. Pero, sí, me compró un torito. Los toritos salen, ¿cómo salen los toritos? Dijeron, ¿de dónde sacó plata ahora? Para mi pasaje. Ah, no, ya no me van a comprar. Y se me prendió el fútbol. Los toritos de Pucará. Y me empecé a pintar los toritos de Pucará. Y ya me. Con esto, todavía te ocuparás, te ha caminado el mundo también. Sí, me he caminado. Este, por ejemplo, este torito, me inspiré en la Jao Pared, en Europa, en las ciudades más importantes, los artistas europeos han intervenido vacas, ¿no? Porque ya hay bastante agricultura, sí. ¿No? Han intervenido vacas de acrílico o de fibra de vidrio, sí. Y cada uno le puso en su estilo, y yo pues, con esa propuesta de ella quise pintar mis toritos de Pucará, ¿no? Y así le digo metiendo en este torito, por ejemplo, le meto lo que son, yo hago serie de plaza, ¿no? Sí, serie de héroes afroperuanos y también de héroes peruanos, ¿no? Yo me fui a Europa presentando mi muestra afroperuana. Sí, eso lo estoy viendo acá, afroperú. Sí, afroperuana, giro, sí. Sí. Le puse ese nombre hace 3 años sin pensar que ese nombre iba a pegar. La gente me decía, a ver, ¿por qué le pones en inglés? Tú eres peruano. Quiero crecer, quiero poner en inglés. Vamos a ver, por algo va a ser. Y por algo fue. Pero sí, una cosa, tú no te mueves ya. No, como tú. La creatividad, ¡pum! Se le enfocó. En momentos difíciles algo tiene que salir de ahí. Sí. ¿No? Y sobre todo, gracias a Dios, no, yo confío, gracias a Dios primeramente. Claro. Yo confío bastante en él y confío bastante de que las cosas, si yo actuaba correctamente, las cosas iban a salir de la mejor manera y así fue. Claro. Y ahora en esta nueva etapa de mi vida con mi hijo también, igualito, ¿no? O sea, de vivir como artista solo, con tus momentos solo, con tu banda, a tocar. No, de ahí te quedas un rato con la gente, con las amigas y tantas cosas más. Ahora esta nueva etapa es diferente, pero contento, ¿no? Ya contento, feliz porque está saliendo otro palminito ahí que va a seguir mi camino. Claro, empiezas a dejar de tu legado, pero vas a tener con tu huella y todo eso. Sí. Pero está muy bien, por ejemplo, lo conversaba el otro día. Lo importante de los centros culturales, de los municipios. Por ejemplo, un alcalde que tiene inclinaciones hacia las actividades culturales, de concierto, de cultura, te va a apoyar con el centro cultural de la municipalidad de X. Pero hay otros que dicen, no, estamos botando la plata. Claro. Y esa es una de las formas de justamente se mide tanta violencia, lo que ven en la televisión. Los centros culturales, y en unos minutos va a estar con nosotros el doctor Domingo Manuz y el doctor Centro Cultural de la Universidad, ahí para conversar con lo mismo, la función que cumplen los centros culturales. Para algunos se bota la plata, para algunos se gasta, pero es un proceso social. Claro, yo considero que sin cultura no hay, se perdería mucho sentido a la vida. Claro. Yo nací en un barrio, yo estoy de barrio. Sí, de barrio, Parque Alto, Río Seco. Sí. Intocables, ahí es donde yo estaba. Los Intocables. Sí. Ahí es donde estaba por ahí. Ese fue mi barrio, yo crecí con la gente del barrio, ¿no? Claro. Con un ambiente de barrio, de fiestas, de drogas, de todo, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios que siempre tuve la gana de salir adelante, ¿no? Caminaste por el lado correcto. Sí. ¿Cuándo eso sí? Sí, y ahí los resultados están. Gracias a Dios que fui a Europa. Me dice, soy autodidacta, ¿no? Soy autodidacta, pero ahí he ido presentando mis cosas. Tengo
como 60 colectivas. Ya, sí. Como 4 individuales, ahorita el 15, pongo en el himna. De ah, vas a poner en el himna de Quino Cusco. Sí, voy a poner el 15 de febrero. Ya. Ya voy a poner el 15. Luego en junio se viene, tengo dos muestras, una del justo que me habla del. De la municipalidad, de Rimba. Estaba yo viviendo, pues. Estaba trabajando en patronato. Sí, me invitaron. Ah, ok, ok, ok. Hemos quedado para poner mi muestra propia. Claro que sí, claro que sí. Pienso seguir con los héroes afroperuanos, ¿no? Hay muchos que todavía. ¿Qué héroes afroperuanos, por ejemplo? Bueno, Catalina Buendía. Catalina Buendía. El bandero de Constitución, el Lumete Medina. Lumete Medina, claro que sí. Antonio Batica, Antonio Ritas, ya, ¿no? Todos ellos yo los voy pintando, los voy reivindicando en mi obra. Esa muestra fue la que presenté en Europa, ¿no? La presenté en Alemania, en Luxemburgo, ¿no? Y en Bélgica. Sí, ahí presenté mi muestra. No, ahora me están volviendo a invitar. ¿Cuándo viajas a Europa, José? Espero, en este año espero volver a viajar, no tengo, tú sabes que mayormente nos invitan, pero hay que poner el pasaje. ¿Otra para allá? ¿Pero nosotros bien? Sí, ya veo pero quisiera también, quisiera que haya apoyo del gobierno de alguna otra manera, ¿no? Que siquiera puedan hacer una evaluación de los artistas que tengan. Mayor representación, ¿no? No, de repente te pueden invitar una muestra que no sea tan importante como el CLAE, es muy importante, ¿no? Sí. Pero que puedan evaluar y que puedan apoyar. ¿Cómo es posible que a mí me invitaron? Fui con el papel al Ministerio de Cultura, querían que yo exponga y lo voy a exponer, pero cuando les dije tengo una muestra en Bélgica, ya yo normal, yo les acepto exponer acá cuando venga de viaje. Ay, que no tengo plata, y ni siquiera se mojaron con 50 dólares. Nada, o sea, no tengo, y no. ¿Maya? Sí, por sí, ahí sí. Me dijeron, ¿por qué no te vas a Faber Castell? O sea, que si yo, como artista, que voy representando a Perú, claro, tengo que claro. ir yo mismo a buscar, a limosnear a Faber Castell, a manguear a Faber Castell, sí, pues, cuando sí. ellos pueden hacerme un documento. Este artista está representando. Claro, yo lo tengo grabado en las redes. Bueno, con nada, claro, que está claro. haciendo polladas, que está haciendo tantas cuestiones posibles. Pero nada. Pero qué bueno cuando viene de viaje, cuando fue bien allá, y ahí quieren todo. Cuando triunfas allá, cuando acabas de hacer de todos. Sí, y es lamentable, ¿no? Es lamentable para mí, porque como sea, nosotros como artistas siempre vamos a tener que caer al Ministerio de Cultura. Claro. Pero siento de una manera un poco de abuso, ¿no? Saber de que tú como artista necesitas estar en el ministerio, porque si no estás en el ministerio, o si tú hablas, agarran y te cierran, ves el caño, te cierran las puertas, o te dicen, no, él habló mal de nosotros, ¿no? Y, o sea, yo lo digo porque yo soy de barrio y como sea, si me invitan a otro sitio, yo sé que voy a ir. Pero dime una cosa, José Luis, con el reconocimiento que tienes en Europa, ¿para ti te es fácil mandar un correo a unos señores? Sí, ahora con lo que he avanzado. Ya no te escondes, ya no. Ya no tienes miedo, ya no. No, ya sí, tengo que aprender nomás claro, idiomas. Sí, claro que sí. Tengo que aprender idiomas allá. A veces me quedaba corto, porque quería hablar. ¿Te gusta tu celular luego con Fernando? ¿No? ¿Quieres salir de tu teléfono? Sí, es que a veces salen otras cosas y no quiere decir si me ha pasado. Claro que sí. Pero José, me saca una duda. Estuve husmeando tus obras artísticas y hay una de la procesión del Señor de los Milagros del Zombie. Ya, la procesión de los muertos vivientes. Póngale, vamos a ir a una pausa y volvemos luego de unos segundos. Ok. Volvemos luego de unos segundos, muy amables.
Supongo que te trabaja mucho. Está trabajando bastante y dije, no, yo lo tengo que conocer. O sea, lo conocía de vista, pero ya ahora nos conocemos, es un gran amigo. Un gran percusionista, un gran maestro. De hecho, que yo estoy, mi hijo está allá aprendiendo, es un discípulo del maestro. Y mi hijo aprendió bastante. Yo también estoy aprendiendo y a veces me meto a la danza. Claro. Me voy a estar para allá en Alemania. Para allá no está Faria. Para allá no hay que andar más cosas de ahí. La vez pasada caminaba con el izquierdo y me presentó como su hijo. Ya, ya. Ah, dice, nada, ¿qué? Yo no sabía, sí, le digo, caramba, la vida. Me aprecio, José Luis. ¿En qué proyectos en el 2018? ¿Qué vas a hacer? En junio voy a hacer otra muestra de héroes peruanos. Ya. De héroes afroperuanos. Ah, ¿de Museo Cultural? Sí, pero ahora quiero a un amigo que es decimista, que lo desconocen, el nombre. ¿A Augusto de la Plata? A Augusto de la Plata. Para mí es el mejor decimista peruano. Sí, sí, sí. Tuvimos una conversación hace una semana y me dijo, para mí lo tenemos que hacer algo juntos, y creo que hay la oportunidad de hacer algo juntos. Pienso pintar unos cuadros y todavía no le he dicho, o sea, esta noticia recién. Ya estás informando. Ojalá que cuando vea Augusto también acepte, porque está viendo lo antes que sí. Quiero hacer unos cuadros y quisiera que él, con su arte que tiene a hacer décimas, de cada cuadro haga una décima, ¿no? Está muy bien, su interpretación. Anda dándosela con tiempo, porque... Sí, ya te estoy contando. Quiero que haga eso, me gustaría participar con él. Claro. Voy a pintar a la Rosa Conga. Rosa Conga, que es una heroína, así como Catalina Buendía, que es una heroína afroperuana, pero no está en los libros de historia por discriminación o racismo, porque se trata de invisibilizarlo, ¿no? Para tener solamente ciertos, no la voy a pintar. Y hay una danza Rosa Conga también, ¿no? que la realiza el hijo de Kumar. Ah, sí, cuando dijeron. Me gustaría fusionar lo que es mi arte con el arte del Río de Plata y con el arte del maestro Lalo. Muestra del Ministerio de Cultura, ¿no? Es una idea que justo le está dando vueltas. No, tiene mucha vuelta. ¿En qué? Por el 20 de María se metió un año. Sí, no, claro, le estaba dando vueltas para lanzarlo. Correcto. Ya lo lanzaron la cartelera. Sí. Mi apreciado amigo, las puertas de este programa siempre las vas a tener abiertas. Ok, muchas gracias. Las veces que necesites estar acá en formar el punto, esa es la misión de la cartelera. Ya. Por eso es que estás acá. Y las veces que gustes te vamos a ver. Ya, chévere, muchas gracias. Sí. Voy a ver qué día te visito el barco. Ya, para mi taller, para mi taller. ¿Qué te parece si en una próxima hacemos un programa de tu taller? Ya, encantado. Con todo gusto. Con todo gusto. Ahí para que veas mi cuadro. Ya. Y todo, ¿no? Ya. Agradezco, Carlitos, mucho. No, un gusto. Gracias. Tu invitación. Ha sido una entrevista muy amena. Sí. Estoy contento de estar acá y espero que no sea la primera. No vas a estar la primera también, ¿no? Y ya cuando gustes estoy dispuesto a venir y a conversar acá en este hermoso programa. La próxima que venga voy a tener una percusión para escucharte. Ya, no, a mí solo es escuchar. Pero ahora es el que toca. Ya. Y para el pedido una pregunta, ¿sí? ¿Quién te va a pintar a ti? Ah, tu hijo. Sí, seguro. Pero aunque este año ya tengo que hacerme un autorretrato de que tengo también que tema viejo. Me toca hacerlo, ¿eh? Sí, sí. Y apreciamos, José Luis. Gracias. Ponemos de unos segundos con el doctor Enrique Banús, director del Centro Cultural de donde hace el menos que sea. La cartelera, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado.